Paloma. Oye, mira, tengo el tanque lleno. O sea, que estoy puesto para tu fosforera. Vecina, ¿cómo estás? Me tiene abandonado. Hace rato no te veo. ¿Cómo está, madre? Salud pública. Tío, para revisar los tanques, esas cosas. Femín. Viejo, abre, soy yo. Femín. Viejo, el café. ¿Femín? Sí, dice. Contra viejo, ya estaba asustada ya. Me quedé dormido. ¿Pero sentado en el baño? ¿Me trajiste café? Sí, claro, pero ya está más frío que la pata de un muerto si llevo una hora gritando. No importa. ¿Vieron por qué usted no acaba de poner un timbre en esa puerta? ¿Y eso para qué? Bueno, porque cada vez que vengo me estoy desgarnitando. Bueno, eso fue el que tú quieres. Yo dije que te iba a dar las llaves. Te traje unos pancitos para el desayuno. Gracias, mía. Dígame, pero esto está en candela. Esto está sucio. Y un reguero que ni hablar. Deja eso como está, déjalo. Yo estoy bien así. Y esos panes no pueden ser la única comida del día. Yo a veces compro una cajita por ahí, por la calle. Óigame, a su edad con el alimento no se ahorra. Así que saque el dinerito ese que tiene por ahí guardado y compre comida. ¿Qué? Pero si yo no tengo nada, mija. Pero eso no es lo que se dice por ahí. La gente de aquí del barrio es muy chismosa. Yo no te ponga bravo, pero no me toque la fosforera. ¿Tú quieres comprar una? Yo te la doy. No compro nada a mí. Así de sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? El cuerpo de ricotea ese que tiene. Buenos días. No, que me han llevado una pila de cosas ya. Mira, me han llevado una pila de cosas aquí ya. Buenos días, discúlpame, hermano, que estaba conectado con el anormal ese. Oiga, ¿usted cree que esta fosforera se puede arreglar? Está en llamas, para aquí todo se puede. Oye, Paloma Mensajera, yo también quiero café. Cómpralo y te lo hago. Ah, porque Fermín te lo compra. Mira, con lo tacaño que es. Tú no cambias. Oye, yo puedo ser tu chon. Acuérdate que tengo el tanque lleno. Femín. Femín. ¿Qué voy si me llevo la llave? Femín. Femín. No cambia. Femín, ¿está vestido?
Tomo fotos, por favor. ¿Podemos hacer el levantamiento del cuerpo? Sí, sí. Ya, procedo. Por favor. Pasa. Es que yo lo vi ayer por la mañana y hablé con él. Y le traje café. ¿Y en el resto del día lo volvió a ver? No. ¿Y eso no le pareció extraño? No, la verdad. Mire, es que se pasaba la vida encerrado mirando la televisión en la casa. O haciendo los trabajitos esos que él hacía. ¿Trabajito? ¿Qué trabajito? De carpintería. Bueno, a ver, trabajito remiendo, como le digo yo. Porque un trabajo grande, grande, él hacía tiempo que no hacía. ¿No era buen carpintero? Sí, en sus tiempos fue buenísimo. ¿Y usted desde cuándo lo conocía? Sí. Cuando yo tenía 10 años, volvió a vivir para acá. ¿Volvió? ¿De dónde volvió? De la cárcel. Sí, sí, pero Fermín estuvo preso antes que yo naciera. ¿Y usted sabe por qué estuvo preso Fermín? No, no, no. Yo no lo sé y nunca se lo pregunté. Pero Fermín es buenísima persona. Él fue muy bueno conmigo y con mi madre, la verdad, como una familia. Contrólame allá afuera. ¿De cuándo es la data? La data está entre las 20 y las 22 horas aproximadamente de fallecido. Bien. Sí. ¿Con usted un momento? ¿Conmigo? ¿Qué? Usted es vecino de Fermín, ¿no? Sí, sí, claro. Ya. Por ende, bueno, me imagino que usted vive cerca de aquí. Sí, sí, yo vivo aquí mismo. Ah, mira qué bien. Bueno, nada, solamente hacerle algunas preguntas. Aquí. Sí, no se preocupe, yo le espero. Roba mucho por esta zona, ¿eh? Oh, y esto es candela. Sí, ¿no? Sí. Imagino. Tengo que meterle a la mesa. Dele, dele. ¿Usted cree que su madre tenga conocimiento de por qué Fermín estuvo preso? No, a mí no me lo ha dicho. Yo necesito hablar con ella. Sí, pero mi mamá todavía no sabe lo de Fermín, por favor. Deme un chance para prepararla. No, ella es diabética, es hipertensa. Tranquila. Por favor, tranquila. Yo le pido. No se preocupe, no se preocupe. Yo espero que la tranquilice, después hablamos. No se preocupe por eso. Otra cosa. ¿Usted ha visto en los últimos días en el barrio alguna persona extraña? No. ¿Y en el día de ayer no escuchó ninguna discusión, un ruido?
algo que le llamara la atención. No todo estaba igual, la verdad. También me fui para el trabajo. Y cuando yo llegué, me encerré en la casa esperando al del mosquito, que lo vi por la cuadra y quería que me echara un poco de popo en el tanque. No salí más. ¿Y esta persona de salud pública vino? No, es que nunca pasó. Me dejó embarcada a mí y a dos vecinas más. Ya. Por favor, recuerde, cuando su mamá esté en condiciones, usted me avisa. Tómese su tiempo, no se preocupe. Deme un chance, por favor, que la tengo que preparar. Okay. Se lo pido. Me llama, yo voy a estar cerca. Yo lo llamo. Papi, usted conoce mucha gente en esta cuadra, ¿verdad? ¿Y por qué usted me dice eso? Por su trabajo. Ah, bueno. Sí, imagínese, yo casi siempre veo la misma gente. Sí, claro, no, y me imagino también que debe ser muy aburrido, ¿no? No, a veces pasan cosas y uno se entretiene. ¿Usted se ha percatado de algo diferente en esta cuadra? ¿Algo que le haya llamado la atención? Fíjense, oficial, yo no he visto nada. Usted me está preguntando a mí por gusto. A ver, yo solamente le estoy preguntando, no le estoy acusando. Mire, el problema es que uno da una información y después termina enredando. Sí, pero usted sabe cómo se puede enredar. Si no da la información que tiene. Es al revés. A ver, por ejemplo, ¿usted en el día de ayer no hubo algo que le llamara la atención? Juan, yo estoy contando con su buena voluntad. Bueno, un chamaco ahí... ¿Qué le dijo? Nada, me estaba preguntando por el viejo y hoy cuando vi lo que pasó me vino a la mente. ¿Y qué fue lo que le preguntó? Una pila de cosas. Venga. Gracias. Por aquí no vive ningún carpintero. Sí, Fomín. Pero ya él está medio retirado. Es que yo estoy buscando a alguien que me haga una cama, ¿sabes? Ah, no. Yo no creo que le esté para eso. ¿Está muy viejo? Sí. ¿Y él vive con alguien? No, él vive solo. Solo. ¿Y no tiene alguien que le ayude en la carpintería, no sé, ahí con sus cosas? Bueno, que yo sepa, no. Pero mira, chicos, si tú quieres un buen carpintero, aquí es $2 hay uno. Yo te lo puedo recomendar. No, yo voy a ver con él y después ya yo decido. Mire, tome, quédese con el puesto. Gracias. ¿Cómo fue que me dijo que se llamaba? Se llama Fermín. Fermín. Y bueno, vive ahí enfrente. Gracias. Bueno, yo lo vi tocar la puerta. No lo vi entrar. Pero bueno, es muy normal que alguien ande buscando algún carpintero, ¿no? Eso no es habitual. Sí, pero lo que pasa es que para mí que ese chama me estaba sacando información. Porque yo estoy seguro que sabía dónde vivía el viejo antes de preguntarme. ¿Y usted lo recuerda bien? Sí, como si lo tuviera parado aquí delante de mí. Yo soy malo por los nombres, pero a mí una cara no se me despinta. Esa información es muy buena. Otra cosa. ¿Usted no sabe si Fermín tuvo algún problema con otra persona? No. Si es... Fermín era un pan. Vaya, un poco tacaño, ¿no? Pero algún defecto tenía que tener, ¿eh? Sí, ya. Tenía dinero, ¿no? Buah, una fortuna. ¿Y cómo usted lo sabe? No. Eso yo lo sé porque como lo sabe todo el mundo. Se lo comenta la gente en el barrio. Vamos a revisar los elementos que tenemos hasta ahora. Isabel. Claro. Eliseo, por favor. Bien, el cadáver se encontró de cúbito prono, vestido, sobre la cama. Las pasa a la siguiente. Creemos que le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza para que no gritara. Y es que, señores, teniendo en cuenta su edad, su condición física, señores, era la única manera que tenía de defenderse. Además, tenía aún los espejuelos puestos. Miren la siguiente fotografía. ¿Se encontraron señales de defensa? No. Por el desorden de la casa, indica que ahí hubo una pelea. No necesariamente, Daniel. ¿Pudieron estar buscando algo? ¿Y lo que más cuelgan? La cartera pertenece a la víctima. Tenía dentro todos sus documentos y, como de esperarse, nada de dinero.
¿Se encontró algo más en la casa? Levantamos algunos fragmentos de huellas dactilares, aún sin valor identificativo, pero estamos trabajando en ello. No, y otra cosa, se comenta en el barrio que Fermín tenía una gran fortuna. Nosotros realmente no encontramos ningún indicio de dinero, de caja fuerte, de escondite. Aunque nuestra apreciación es que a Fermín lo mataron para robarle. La puerta no fue forzada. La puerta estaba abierta. O lo hizo pasar, o ya estaba adentro. O sea que, presumiblemente, el que entró, si le abrieron la puerta, es porque era un conocido. O alguien que sencillamente quería hacer un trabajo de carpintería. Eso puede ser. Lo trasladó hasta la cama y lo dejó ahí. Entonces piensa que el móvil del crimen fue el robo. Yo no lo creo así. ¿Y el rumor de los vecinos, Silvia? Espérate, déjame explicarte por qué no lo creo. Un momentito, Lucía. Te explico por qué. Este hombre vivía con bajos recursos. Y es verdad que hay gente que vive mal y tiene guardado su dinerito. Pero en este caso no hay prueba de que sea así. Bueno, de cualquier forma, eso ustedes tienen que verificarlo. Lo del rumor lo vamos a verificar, por supuesto, mayor. Nosotros lo verificamos, no se preocupe. Miren, la impresión que tuve cuando observé el cadáver por la postura que tenía es que este hombre realmente fue asesinado para ser neutralizado. Señores, yo reitero, a mí no me parece que el móvil haya sido nada personal. Coincido contigo. Lo reitero. Y hubo abuso de la fuerza, fíjense, porque estamos hablando de un anciano que no tenía cómo defenderse. Pero tampoco me parece que hubiera un ensañamiento personal. Bueno, vamos a ver si con la información que viene ahora cambian de opinión. Lice. Fermín García Pérez fue sancionado 25 años de privación de libertad. Salió de prisión en el año 1999. ¿Y por qué fue sancionado? Por asesinato a Pedro Juan García Ramírez. ¿Ustedes tienen detalles del caso? Positivo. Elise, permíteme continuar, por favor. Sí. A ver, en el barrio, todo el mundo sabe que él estuvo preso, pero no saben la causa. La mamá de la mujer que encontró el cadáver fue la que me explicó. En esa casa vivían la mujer y los dos hijos y un hermano que era metralla pura. Imagínense las discusiones que tenía en una casa con un solo cuarto. ¿Y qué pasó? Bueno, es que Fermín cuando era joven era muy violento. Tuvo una bronca y agarró un cuchillo para matar al hermano. Y el hijo mayor se interpuso entre los dos para desapartarlo. Es que no me gusta recordarlo. Subir la prisión, tranquilo. Toma. Tranquilo. No, es que déjame, yo sé lo que hago. A ver, escúcheme a mí. Yo sé que usted está teniendo un recuerdo difícil, pero yo necesito que usted haga un esfuerzo. ¿Qué fue lo que pasó en esa discusión? ¿Lo mató? ¿Pero a quién mató? Al hijo. Redondito que yo. Mató al hijo. ¿Se imagina usted qué desgracia tan grande? Es que eso es algo que no puedo ni recordar. Tranquila. Por favor, cálmese. Yo entiendo su situación, pero usted nos está ayudando. Y está ayudándonos mucho. Después de eso, cálmese. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, después se lo llevaron preso y nada, y a la familia no quiso saber nunca más de él. ¿Y usted no sabe dónde vive la familia actualmente? No sé, porque ahí ellos, cada uno cogió su acotejo, se mudaron y no le dijeron a nadie para dónde iba. Cuando Fermín salió, estaba solito en el alma. O sea que nunca más tuvieron contacto. Bueno, que yo sepa, no. Él sabía que nadie le iba a perdonar. Porque mire, compañero, matar a un hijo es contra la natura y él mismo no se perdonó. Tranquila. Muchas gracias, ¿eh? Necesito hacerle... Por favor. Necesito hacerle una última pregunta. La relación de Fermín con los vecinos, con la gente del barrio, ¿cómo era? Ah, buenísima. Cuando él salió de la prisión era otro hombre. Servicial, tranquilo. Se hizo carpintero.
Y muy bueno, por cierto. Y bueno, nada, vivía de eso, ¿no? Vivía de eso. Necesito que usted piense muy bien, por favor, esta última pregunta que quiero hacerle. Fermín guardaba dinero en la casa. ¿De dónde sacaron eso? Eso es chisme y habladuría de la gente. Dicen que era un tacaño, que tenía una fortuna guardada. Pero si él vivía al día, su dinero, ¿saben qué lo gastaba? En una cajita de pollo, de pollo con congrí, de otra cajita de congrí con bisté de puerco, el tamalero que pasaba. En eso gastaba porque él no sabía cocinar, ¿comprende? Es que la gente, para hablar de los demás, tienen el uno y le echan lodo a todo el mundo, pero él no era así. ¿Y del hermano? ¿Qué se sabe del hermano? Aún no sabemos mucho. Hay que ubicar a la familia, Lisset. Sí, cuenta con eso. Yo quiero saber cómo le fue a este sujeto en prisión. Además, hay otra cosa importante. El día del asesinato, había un funcionario de la campaña antivectorial y visitó solo la mitad de las casas. Eso también me llamó la atención. ¿Y el resto de las viviendas? No las visitó. ¿Pero por qué? No lo sabemos todavía, en eso estamos. Daniel, averigua en el policlínico de la zona quién atiende esa área. Y si alguno de los vecinos puede identificar a este hombre. ¿Algo más? Sí, sí, momentico. Yo tengo el caso de que hay un individuo que estuvo preguntando por la víctima casualmente el día del hecho. Ahora tengo un vecino que vino aquí a declarar y bueno, en unas horas me reúno con él. Eso es muy bueno. Vamos a ver si puede ayudar a confeccionar un retrato hablado. Sí, jefe, lo tenemos coordinado para hoy mismo. Bien, no se va a descartar ninguna versión. Vamos a estar pendientes a cómo se desarrolla la vida en ese lugar. Bien, sobre todo lo que pasó el día de ayer. Así redondita, así. ¿Más? ¿Los ojos de esta pared? Sí, más o menos, más o menos, más o menos. Vamos a buscarla. Voy a salir un momento. Claro, regreso enseguida. Bueno, ¿esto le sirvió? Sí, claro, Juan, todo sirve. Ya me puedo ir, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias por todo. No, oye, que... Oiga, ¿usted sabe que ese mismo día a mí me llevaron una fosforera? ¿Sí? Bueno, yo sé que ustedes aquí no están para eso, ¿no? ¿Usted cree que se trata de la misma persona? No. El que fue me cogió un movillo y se la ganó. ¿Usted lo vio de frente? No, lo vi de espalda. Tenía puesto un overol de esos de los mecánicos, Carmelita. ¿Usted recuerda el color de su piel? Sí, mulato. Mulato. Juan, usted ayer trabajó en su mesa... ¿De trabajo? Bueno, sí, hasta que ustedes llegaron, después recogí y ya, ¿no? ¿Y hoy, por supuesto? Tampoco. No, hoy tenía que venir para acá. Bien, yo necesito que no la toque. Quiero revisarla. Ajá. Bueno, hasta luego. Si puede, le dice al otro oficial que yo colaboré. Se lo digo, Juan. Gracias. Le mando por email el retrato hablado, sí.
¿Usted recuerda que el cáncer detuvo unos segundos frente a la mesa del reordenador de fosforeras? Sí, me acuerdo. Yo necesito peritarla. Bien, me parece bien. Pero primero enviar el retrato hablado a Lisset. Quiero mandar a circularlo. Y después ve. Claro. Sí, 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 jefe, yo lo estoy esperando. Bueno, el hombre acostumbraba a hacer su recorrido por el área habitual. Claro. No, no se preocupe, que en cuanto él aparezca, ya sabré si es él mismo o no. Correcto. Sí, ya no, ya debe estar a llegar. Correcto, muy bien. Bien. Necesitamos ubicar un interno que haya coincidido con él en el tiempo que estuvo en prisión. ¿Me estás hablando hace 20 años atrás? Hace 20 años salió en libertad. A él lo sancionaron a 25 años por asesinato. Entonces tenemos que ubicarnos antes del año 1999 para buscar un interno que haya coincidido con él el mayor tiempo posible mientras estuvo aquí en la prisión. A ver, que haya coincidido y que haya tenido relación con él. Eso es importante. Vamos a ver. Lo más seguro es que en la actualidad este hombre sea un anciano, don Silvio. E inclusive puede estar en libertad. No, si está en libertad, lo ubicaremos. Está bien. Espérame aquí, que ahora me voy a tu bicoso. ¿Me encontramos a la familia? Sí. Le queda un nieto y el hermano. La mujer falleció hace 15 años y el otro hijo migró. ¿Y ha entrado al país con posterioridad? No. ¿Y esa es la foto del nieto? Positivo. Amplíame la lista. Tenemos el retrato hablado que se hizo. Aquí está. Silvio, ven para acá. Adelante. Sí. Ah, sí, permiso. Adelante. Carlos, ¿cómo andamos? Encantado. Bien. Sí, espérate. Permiso. Ordene. Sí, voy saliendo para la casa del hermano de Loxis. Está bien, como usted diga. Entonces espero que venga Silvio. Está bien. Esta es el área que tú acostumbras a visitar, ¿no? Sí, sí, ese es el área que yo trabajo normalmente. Claro, porque hace aproximadamente 2 días se te vi haciendo un recorrido por esa misma cuadra. Es lo que yo hago todos los días. ¿Y por qué entonces no inspeccionaste todas las viviendas? Ah. A ver, oficial, el problema fue que tuve un problema personal. Bueno, mira, aunque sea un asunto personal, tienes que contármelo. Oficial, esto a mí no me va a meter en ningún lío, no voy a tener ningún problema con el trabajo, usted sabe cómo son las cosas. Mire, aquí. Carlos, aquí hay un muerto. ¿Cómo? Pero, oficial, yo no tengo nada que ver con eso. Yo hay no un tengo muerto nada precisamente en una de las casas que usted mismo visitó. Oficial, yo le voy a contar la verdad. ¿Sí? A ver, dime, cuéntame. El problema es que yo estoy en un grupo de danza. ¿Ah, sí? Usted sabe cómo son los complejos, la gente, que sí, si uno es flojito, pero sí, yo me fui al ensayo, pero solamente fue lo que hice. Eso nada más, ¿no? Bueno, Carlos, yo necesito que tú me des la dirección de ese lugar. Bueno, no, no se preocupe, yo se lo voy a dar, no se preocupe. Sin problema ninguno, perfecto. Ven acá, después de ese grupo que tú estabas ahí reunido con ellos, tú regresaste al trabajo. No, a ver, cuando yo salí de ahí, sí, fui a merendar que estaba rajado, y después me fui para mi casa. Sí, porque había unos cuantos vecinos esperando por ti. ¿Usted sabe cómo es eso, oficial? Sí, yo sé, yo te entiendo perfectamente. Ven acá, a ver si de casualidad, tú sabes si inspeccionaste esta casa. A ver, la dirección me suena, pero realmente no sé, no me ubico ahora mismo. Sí, pero las casas aledañas sí fuiste. ¿Y eso por qué? A ver, oficial, mire, esos son gajes del oficio. Uno conoce mucha gente, uno habla con este, va a esta casa, esto, lo otro, pero al final a veces se te olvida hasta donde mismo tú estás parado. Sí, son cosas normales. Sí, cosas normales, ¿qué pasa, no? Sí, sí. Está bien. Oye, entonces vamos a ir hasta ahí un momentico. ¿Ahora mismo? Sí, sí, a ver si tú reconoces o te acuerdas de cuál es la casa. Sí, sí, está bien el lío. Permiso. Adelante. Fernando, tengo el nombre de un recluso que estuvo internado en la misma época del Oxiso. Estoy ubicándolo porque hace años que salió libre. Pásale esa información a Lisset, que vaya adelantando. Silvio, tenemos como sospechoso al nieto de Fermín. ¿Cómo es eso? Sí.
El día del asesinato estuvo merodeando por allí y haciendo preguntas sobre su abuelo. Y sí, ya me acuerdo. Esta es la casa del carpintero. Y ese fue el que mataron. ¿A qué hora fue que pasaste por aquí? No, no, yo pasé tempranito. Toqué la puerta y me abrieron. ¿Y el que te abrió la puerta fue el carpintero? No, no. Me abrió la puerta el nieto. ¿Cómo que nieto? No, eso fue lo que él me dijo a mí. Vamos a hacer una cosa. Acompáñame hasta la unidad y allí me da más detalles. ¿Está claro? Vamos. Es que fíjate que hay puntos de contacto. Pero no acaba de llegar. ¿Qué crees, que monte la otra? Sí, hay un montón de otra. Mira, estos dos van cogiendo. Sí. Como la de atrás, ¿no? Sí. Va llegando, pero no. Pero no. Ordene. Comprendido. Ahí viene. René. René García. Sí, soy yo. Necesito que nos acompañe, por favor. Siéntese, por favor. Espérenos aquí, enseguida volvemos. Si necesita algo, se lo pide al oficial. ¿El nieto está sentado allá afuera, como indiqué? Sí. ¿Cómo se comportó? Estaba un poquito nervioso, pero no nos ofreció resistencia, ni nada. Daniel está entrevistando al de la campaña antivectorial. Vamos a esperar un poco. No, 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 ven, siéntese. Vamos a esperar y siéntese, que quiero explicarle algo. El hombre que me abrió la puerta era un hombre joven. ¿Más o menos qué edad? Yo diría que más o menos 30 años. 30 años. Mira, a ver si por casualidad es alguno esto. No oficial, no es ninguno de esos. ¿Seguro? Mira bien, mira bien, mira bien. Sí, sí, estoy seguro. No es ninguno de ellos. Está bien. Espera un momento, ¿eh? Sí. Tengo para enseguida. No lo reconoció. Silvia, hazlo pasar. René. Adelante, por favor. El coronel Fernando, siéntese. Sí, por favor, siéntese. Son solo unas preguntas, siéntese. Carlos, cuando este hombre te abrió la puerta, ¿qué te dijo? En verdad no me dijo casi nada. Me dijo que el abuelo estaba en la calle y que no podía dejarme pasar si él no estaba. Y también me dijo que si yo quería, pudiera regresar más tarde. ¿Qué pudiste ver dentro de la casa? Bueno, todo fue muy rápido, no vi nada. ¿No te diste cuenta si el hombre estaba intranquilo, agitado, inquieto? No. Que yo recuerdo, estaba bastante tranquilo. Tranquilo. ¿Su ropa cómo era? Sí. Ahora que recuerdo, tenía un overol carmelita. ¿Overol? Carmelita. Carmelita. Sí, sí. René, ¿para qué fuiste a visitar a tu abuelo? Yo fui a conocerlo. ¿Y qué pasó? Yo llegué y lo llamé varias veces. ¡Fermín! Y... ¡Fermín! ¡Ya va!
¡Ya va! Y si fuiste a conocerlo, entonces, ¿por qué no hablaste con él? Me arrepentí. Disculpen un momento. Dime, Isabel. En unos minutos estoy con ustedes. Por favor, continúa. ¿Con qué objetivo tú fuiste a visitar a tu abuelo, René? Yo quería conocerlo. Porque es que él es la única familia que me queda. A ver, pero si eso es así, ¿por qué no hablaste con él? Mire, a mí me han criado toda la vida odiando a ese hombre. Cuando yo llegué y escuché su voz, enseguida me vino a la mente mi abuela. Todas las cosas que me habían contado. Y yo no pude. Yo no pude hablar con él. Mira, tu abuelo tiene un hermano. ¿Sabes dónde está él en este momento? Él anda por ahí de vagabundo. De borracho. ¿Qué encontramos? Bien, en la mesa de Juan, el que rellena fosforeras, levanté huellas de tres ciudadanos. Lizeth, por favor. Dos de ellos, jefe, viven en la cuadra del Occiso. Son estos dos. Ahora, el tercero nos aparece aquí como que está cumpliendo sanción en el Combinado del Este por robo con fuerza. ¿Y cómo es posible que aparezca su huella si está interno? Bueno, eso es lo que hay que esclarecer. Imprímeme esa foto. Enseguida. Y vuelta atrás. Espera, espera un momentico, Carlos. Ordene. Sí, sí, jefe, está aquí conmigo. Correcto. Bien. Carlos, necesitamos de usted nuevamente. ¿Ahora mismo? Sí, sí, ahora mismo. Ven, pasa para acá. Siéntate, ven. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. ¿Ya les iba? Casi. ¿Ubicaste al hombre que estuvo en prisión con el Occiso? Sí. Ese hombre murió el año pasado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quieres que te adelante? Por favor. Que espero en el parqueo. Sí. Ahora, por favor, observe bien esas fotos. Y tómese su tiempo. Este. Ese es el tipo que me abrió en casa del carpintero y me dijo que era su nieto. El ciudadano se llama Víctor Garrido Suárez. Se encuentra sancionado por robo con fuerza. Y es natural de aquí de La Habana. Los compañeros de prisión nos informaron que hace 5 días salió en libertad condicional. No, y el inspector de los mosquitos dice que sí, que realmente lo vio con un overol carmelita. Y el vecino que ya era fofonero en el barrio también lo describió al hombre que le robó como un individuo con el overol del mismo color. Sí. A ver, yo me voy a dar una vueltecita por el barrio a ver qué encuentro. ¿Y con qué persona se relacionó? Usted sabe, el ambiente, esas cosas. Bien. Si como sospechamos fue el autor, es posible que no aparezca por su casa. Recuerden que con el tiempo en prisión, sus mayores relaciones están allá adentro. Tranquilo. Yo saliendo de aquí voy para el Combinado del Este. Voy a estar trabajando en mi oficina por si me necesitan. Thank you.
Va. Dios mío, mi madre, que yo no pago por tu vida. Oye, ¿tú te piensas que es mentira? Agarratico es así. No te digo. Ay, Dios. ¿Sí? Bueno, ¿usted salió? Sí, ¿por qué? La hermana de Víctor. A ver, un momentico, a ver. Yo no tengo nada que ver con ese delincuente. Ese delincuente no es mi... Ey, no, tranquilo, tranquilo, aquí no pasa nada. No pasa nada, sigue ahí con tu refresquito, por favor. Sigue ahí. Mira, déjame a mí. ¿Desde cuándo usted no habla con él? Aquí nadie quiere saber de ese degenerado oficial. Dalia. Ni mi mamá. Ay, sí, mi madre, pero por tu vida. ¿Qué explicación te tengo que dar? Estoy haciendo una conversación aquí con el compañero, por tu vida. Sigue ahí el refresquito. ¡Contra! ¿Cuántos años que usted no lo ve, Dalia? Hace como 10 años más o menos. ¿Sí? 10 años, por ahí. Muchas gracias, discúlpame. No, no, por nada. Aquí me tiene para lo que necesite. Bueno, hasta luego. Que vaya bien. Mira, por tu vida te pones ahí con el dedito, ahí. Óyeme, que no es fácil lo tuyo. Sí, pero claro, mijito, claro, si me tienes obstinada. ¿Qué tú quieres que te diga? Necesito saber de él. ¿Era guapito el tipo? Nah. Jefe, él se dejaba puntear aquí. Ese tipo es mentiroso. Por eso se buscaba los golpes. O sea, que trató de inventar contigo. ¿Conmigo? Nah. Cuando llegó aquí me dijo que cuando saliera íbamos a montar un negocio. ¿Un negocio? ¿Con qué? Con dinero, que él sabía dónde estaba. ¿Quiere que le diga la verdad? Esto es mentira. Lo hacía para que yo lo salvara. ¿Durante el tiempo que estuvo aquí recibió alguna visita? Se empató con la hermana del 70, uno que estuvo preso aquí. Cuando salía en condicional se fue a vivir para casa de socio. ¿Y dónde vive? En la Lisa. Pero no lo busqué ya. ¿Se fue ahí? El otro día hablé con 70 por teléfono. ¿Sabe lo que me dijo? Que lo tuvo que botar de la casa porque este canchanfleta le fachó un overol nuevecito. ¿Y dónde puede estar ahora? Por ahí, de vagabundo. ¿En serio? ¿Quién lo va a recoger? Tú me vas a decir el nombre de 70, ¿no? Jefe, cuente con eso. Pero tráigame el GPS ese para acá. Y dígale que Martín lo extraña. Dime, Silvio. Te escucho, dime. Sí. El 70. ¿Cómo es que se llama? Ariel Ramírez, ¿no? Vamos para allá. Ese hombre es peligroso y hay que encontrarlo. ¿Sabes, hermano? ¿Qué tiempo hace que tú lo veas a Víctor? A Víctor hace rato que no lo veo. Rato, ¿no? La última vez que lo vi vagabundeando por ahí por el cielo. Aparte, ¿sí? No quiero saber de que me robó un amigo, un overol camelita ahí. ¿Se robó un overol camelita? Sí.
Aquí nadie descansa hasta que no aparezca. Si se mete bajo tierra, nos metemos y lo sacamos. Oye, oye, suelta eso. Oye, ¿suelta qué cosa? Suelta eso, que eso es mío. Oye, ¿suelta qué? Oye, eso es mío. Oye, ¿tú de dónde? ¡Oye, suelta eso! Pero no puede estar ni un día más en la calle. ¿Me hice entender? Defensa propia. ¿Cómo es eso? Yo conseguí una maderita y se la llevé para vendérsela. A él no le gustó el precio que le di, se mandó. Se mandó. ¿Continúa? No. Yo... ¿Tú qué? Yo me quedé tranquilo, normal. Si no le cuadraba, me iba echando. Pero se puso a gritarme. Y yo soy un hombre. Ah, se puso a gritarte. Claro, tú eres un hombre y tú no puedes dejar que nadie te grite. No, seguro que no, seguro que no. Pregunta en el tanque para que vea cómo yo soy. Pregunta en el tanque. Claro. Te gritó. ¿Qué más? Oh, me defendí. ¿Quién lo mandó a tirarse conmigo? ¿Y lo asesinaste? No. Yo lo aguanté y él me metió por la cara ahí, durísimo, que me dio ahí. Y yo no dejo que nadie me toque la cara. ¿Seguro? ¿Seguro, Víctor, que tú no dejas que nadie te toque la cara? ¿Mm? Yo no quería matarlo, mayor. Yo no quería matarlo, pero el viejo ese formó tremenda gritería ahí y todo se fue enredando. Baja la mano. Baja la mano. Tú y yo, para entendernos mejor, vamos a hablar de otra manera. Me vas a hablar despacio, sin alarde y con respeto. Yo la respeto, jefa, yo la respeto. Yo lo sé. Yo sé que tú me respetas. A quien no respetaste fue al anciano que mataste sin necesidad. Yo soy un hombre. Yo sé que tú eres un hombre. Pero suave, ¿eh? Que te veo nervioso. Yo soy un hombre. Relájate, relájate y mira. No te hagas más el bárbaro delante de mí. Y Martín, te manda saludos. Yo no me estoy haciendo ningún bárbaro, jefa. No. Tú lo que tienes es miedo. No, yo no tengo ningún miedo. Sí, miedo, porque sabes que se te fue la mano, que abusaste. Y te extremaste con este hombre porque era un anciano. ¿Pero qué pasa, Víctor? ¿Qué pasa cuando te encuentras con uno de tu tamaño y de tu edad? Te acobardas, ¿verdad? Te acobardas, Víctor. ¿Te acobardas o no te acobardas? No te oigo. ¿Te acobardas o no te acobardas, Víctor? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¡Háblame alto! Sí, yo. ¿Tú qué? Yo me acobardo, jefa. Yo me acobardo. Yo lo sé. Yo sé que tú te acobardas. Yo no quería matarlo, jefa. Yo no quería. Yo, perdóname.
Y perdóname, papá, yo. Vamos a hacer algo mejor que perdonarte, Víctor. ¿Qué cosa? Te voy a preguntar y tú me vas a responder con la verdad por delante, como hacen los hombres. ¿Entendido? Está bien, está bien. Cuando llegaste a su casa, ¿ibas a matarlo? No. Iba a sacarle un barro con el que tenía. ¿Y entonces? ¿Te sorprendió robándole? No. Yo le metí el cuento a la madera. ¿Y después? Y él me dijo que no la quería comprar, que me fuera. ¿Y después? A mí se puso a gritar. ¿Por qué le abriste al inspector? Para embarajar. ¿Fermín tenía dinero guardado? Bueno, unos vecinos estaban diciendo eso el día antes. ¿Y qué era lo que decían? Que el viejo era un tacaño, que tenía una fortuna guardada. ¿Y por qué tú estabas merodeando por esa casa el día antes? Tratando una vueltecita por ahí, a ver qué me caía. A ver qué te caía. ¿Y te llevaste la billetera? Bueno, sí. Provincial, por violación de los términos de la libertad condicional y el delito de asesinato, sancionó de forma conjunta al ciudadano Víctor Garrido Suárez a 30 años de privación de libertad.